Muy buenas tardes, sean bienvenidos al conversatorio Loja hacia una ciudad verde y sostenible con motivo del lanzamiento de la publicación Laboratorio Urbano de Loja 2019 Integrar la Naturaleza. La publicación que se presenta la tarde de hoy recoge los resultados que fueron generados en el marco del Laboratorio Urbano de Loja durante el año 2019, impulsado por el programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ en Ecuador, en alianza con el municipio de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja y otros actores locales. La publicación refleja el trabajo conjunto entre varios actores que han buscado soluciones para contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad de Loja. La vinculación de la academia a este esfuerzo conjunto ha sido fundamental a partir de procesos de investigación aplicada y de vinculación con la comunidad, lo que ha permitido de manera conjunta con el municipio de Loja generar espacios de propuestas para una Loja verde, así como para pensar el diseño de barrios sostenibles. Para arrancar con el conversatorio, quisiera saludar primeramente a nuestros panelistas que nos acompañan la tarde de hoy, así como a todos quienes nos están viendo por retransmisión en vivo a través de las redes sociales de la UTPL. Iniciamos el conversatorio con las palabras de bienvenida del señor alcalde de Loja, el ingeniero Jorge Bailón. Buenas tardes, alcalde. Bueno, muchísimas gracias y un saludo, muy atento saludo, un cariñoso saludo para ustedes de GIZ, de la Universidad Técnica y todos los que están participando de este conversatorio. Yo creo que cuando se propuso hacer el programa Sistema Verde Urbano y fue tomado en cuenta Loja, tal vez por ser una ciudad intermedia, por ser una ciudad que a través de la CAF había iniciado un plan de ordenamiento y desarrollo sostenible del casco urbano central. A mí personalmente me dio una satisfacción grande, porque hay cosas que a lo mejor no se las ha dicho. Y yo pienso personalmente que aquello de que hace muchísimos años un científico alemán, el barón Humboldt, investigaba en América y aquí en Loja descubrió un poco de maravillas, llamémoslo así, muy interesantes para su investigación. También la misión geodésica, cuando también llegó al Ecuador y pasó por Loja, por Malacatus, se descubrió la cascarilla. En fin, luego en tiempos más cercanos, un ecuatoriano, el padre Fray Vicente Solano, a Loja la llamó el Jardín Botánico, porque encontró también pues una gran variedad, una biodiversidad, que realmente, les digo, históricamente me hizo pensar en estas cronologías de investigadores. Por eso digo, cuando ustedes con Universidad Técnica decidieron aplicar el programa Sistema Verde Urbano, me acordaba de eso. Entonces, yo creo que el que ustedes a través de este Sistema Verde Urbano vayan determinando estratégicamente que la ciudad realiza algo para ordenar el territorio para los siguientes 20, 30 años. Entonces, para mí, como les digo, fue una gran noticia y un gran apoyo. Y yo lo dije el día justamente que se hacía este lanzamiento y felicitaba a los arquitectos, a la arquitecta, no recuerdo el nombre, he olvidado, pero yo le decía que es un proyecto hermoso, lindo, para que Loja participe y sea una de las primeras ciudades
que experimente este tipo de programas. Hace un momento con el gran colaborador Diego Ramón le preguntaba que hay un referente sobre cuántos metros cuadrados por habitante se debe tener. Y creo que el tener 27, 28 metros cuadrados de espacios verdes por habitante nos pone una posición buena, excelente. Y al incorporar con este plan de Loja verde, un verde urbano, nos va a subir a la cifra de 78 metros de zonas verdes por habitante. Entonces, yo creo que eso hay que resaltar, eso hay que explotar para bien de la ciudadanía, para bien del medio ambiente, para bien de que eso es la sostenibilidad en este tema, en este campo. Por eso, un saludo y felicitación a ustedes. Yo entiendo que el lanzamiento del libro en forma virtual y para cuando llegue ya el tema ya físico de verlo, de tocarlo, va a ser algo bonito, algo simpático para una autoridad como yo, que siempre he estado apoyando este tema, esta parte temática de una ciudad verde. Yo no quiero, como siempre digo, echarme un poco de flores, pero siempre he estado buscando la manera de que la parte de la naturaleza embellezca a la ciudad. Yo he dicho que Loja es bonita, pero quiero hacerla mucho más bonita en mi administración. Entonces, a ustedes les agradezco por haberse fijado en estas actitudes, en estas manifestaciones que a través de la administración que la vengo haciendo son justamente la demostración de que uno quiere la ciudad y quiere embellecerla. También felicito a los profesionales de la Universidad Técnica que también van entendiendo, lo han entendido, esta posición, esta situación. Por lo que mi felicitación, mi cálida felicitación, y como digo, esperemos ver, quiero verlo al libro hecho, quiero solazarme, porque los proyectos son bonitos, han entendido nuestro propuesto. Muchas gracias a ustedes por escucharme estas palabras que son las más sinceras en este tema. Y ratifico mi felicitación a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde, por sus palabras. Ahora quisiéramos dar paso a las palabras de Ramiro Correa, director del área técnica de la UTPL, para que nos comente un poco más acerca del trabajo realizado desde la universidad en el marco del Laboratorio Urbano de Loja. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, alcalde, y todos los colegas que me acompañan en este conversatorio. Quiero extender mi agradecimiento, sobre todo por la acogida por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja a este estudio, que si bien es cierto, se lo ha planteado el día de hoy como un lanzamiento virtual. Esperamos lo mismo que nos ha comentado el señor alcalde, tener en físico este libro para poderlo revisar detenidamente. Yo lo único que quisiera ahora expresar en estas palabras es de que la universidad justamente está para eso, para apoyar todos estos procesos que dan sostenibilidad, sobre todo aquellos procesos que vienen en el ámbito de la planificación, en el ámbito de las buenas acciones que se puedan hacer dentro del entorno de la ciudad. El rol que debe cumplir la universidad es justamente el fortalecimiento de las capacidades técnicas y sobre todo el estar en permanente vinculación con la sociedad. Yo creo que ese es un rol fundamental. Esa es además una de las partes sustantivas, una de las figuras que tiene la universidad en ese sentido. Entonces, agradecer primero y luego un poco adentrarnos en el tema quizás de lo que se ha venido desarrollando.
El trabajo con GIZ por parte de la UTPL viene desde diciembre del 2017. En realidad vamos a cumplir ya 3 años de este trabajo conjunto. Tenemos un primer volumen de un libro en donde se trabajó a sí mismo con toda la especificación de lo que significa sobre todo el ámbito de la planificación. Este libro que ahora mismo estamos haciendo el lanzamiento virtual, lo que pretende es recoger la segunda fase de este proceso que hemos venido trabajando, ¿no? Y me permito ahí comentar de qué es lo que se hace referencia en este libro y en este trabajo. Quizás ha sido un tema de ir valorando lo que tenemos como ciudad, tal como lo decía el alcalde hace un momento, todas las virtudes que desde la parte ecológica tiene la ciudad de Loja, lo hemos tratado primero de diagnosticar y luego tratar de proyectarlo en función de ese diagnóstico a que sea el hilo conductor de la planificación de aquí a 20 años. Esa ha sido la motivación fundamental por la que hemos venido trabajando y en ese apoyo tratar de darle el sostenimiento que se necesita. Entonces, como comentaba, en el trabajo articulado con GIZ comenzamos en un tema de escalas, poder primero haciendo un análisis de los barrios, pero sobre todo aquí hay una particularidad. No comenzamos desde el centro hacia la periferia, lo invertimos. Lo hicimos desde la periferia hacia el centro para poderle ir dando quizás ese protagonismo a la gente que está en el ámbito periurbano de la ciudad, porque ahí es donde queríamos actuar. Esa sería la primera escala en la que trabajamos, luego en ámbitos de planificación ya del tema del desarrollo en cada uno de los barrios. Comentar de que para este proceso una parte fundamental fueron nuestros profesores, nuestros docentes y nuestros estudiantes, que es por quienes vive finalmente la universidad, y dándole ese énfasis que tenemos para que estos proyectos sean una realidad luego en el proceso de ejecución, estén ya plasmados en el orden de la ciudad como tal. Entonces, decía de que esa sería la segunda escala, luego trabajamos con profesores que fueron invitados de otros lados para tener también una visión un tanto diferente, quizás de aporte. Siempre el ámbito en ese sentido fue un ámbito constructivo más bien, y una construcción que se provoca en función de todos. Entonces ahí estuvo todo el componente de docentes, de profesores, de estudiantes y luego en la ciudadanía. Eso fue una experiencia interesante, una experiencia fundamental que a través de los talleres de placemaking, que ya lo verán más adelante en una presentación, tuvimos justamente el aporte de la sociedad, el aporte de la comunidad, haciendo estos talleres quizás de planificación estratégica participativa, en donde la gente era quien determinaba cuáles eran los proyectos que se iban a desarrollar para finalmente incluso llegar ya a un tema de ejecución. Yo creo que ese es el rol fundamental que cumple la universidad, el hecho de poder estar al frente aplicando ciertas metodologías, por otro lado haciendo investigación aplicada, pero que eso finalmente se aterrice y se demuestre en el territorio. Esa es nuestra principal preocupación desde la academia, ¿no? Entonces, con esto quiero finalizar y dar paso a mis siguientes colegas que estarán participando en este conversatorio. Agradecer tanto al municipio de Loja como a GIZ y a todos quienes han sido parte. Ustedes ya luego podrán descargarlo virtualmente al libro y podrán verificar de que ha sido un trabajo conjunto y colaborativo y que lo hacemos con mucho esfuerzo para la ciudad de Loja. En un momento anterior, la universidad había trabajado un proyecto que es sumamente interesante y que es de donde arranca todo este proceso, el Loja 2030, articulando 10 líneas estratégicas sobre las cuales nosotros podríamos aportar, y este ya es el resultado de una de esas líneas estratégicas. Así que muchas gracias y doy la palabra a Laura en este momento. Muy bien, muchas gracias, Ramiro, por tu intervención. Bueno, efectivamente el Sistema Verde Urbano, que lo mencionó tanto el señor alcalde como Ramiro, justamente es el primer capítulo de esta publicación y donde justamente se presenta una propuesta para la ciudad que lo que busca es integrar la naturaleza a la misma, a través de poner en valor justamente una estructura ecosistémica existente en la urbe, pero también de biodiversidad, a partir de una red interconectada de áreas verdes, espacios públicos verdes, de corredores verdes urbanos, poner en valor los ríos y quebradas, y todo ese potencial ya lo tiene la misma ciudad. Y quisiera rescatar
unas palabras con las que comenzó el señor alcalde que me parecieron muy lindas, que fue Loja también reconocido en su momento como un jardín botánico, ¿no? Y creo que esa biodiversidad que ya tiene la ciudad, justamente es ponerla en valor, ¿no? Cómo se integra a esa planificación de la ciudad, a esa propuesta desde el urbanismo para poner en valor lo que ya está ahí, ¿no? Y que le hace y que le otorga la particularidad que tiene actualmente la ciudad. Entonces, para seguir con este conversatorio, quisiéramos ahora darle la palabra a Diego Ramón, que es asesor de la Alcaldía de Loja, para que nos comente un poquito más y nos profundice desde la mirada desde el municipio, cómo se plantea este sistema verde urbano y su articulación con la planificación territorial y urbana de la ciudad. Buenas tardes, Diego, bienvenido. Diego, ¿no le escuchamos? Perdón, buenas tardes, sí. Algún inconveniente hubo. Decía que, en primer término, un afectuoso saludo a Laura, María Dolores, Cintia, Olger, en fin, a todos los amigos que están aquí en este panel. Sí, efectivamente, yo creo que nosotros como municipio y como en la actual administración, asumimos algunos elementos estratégicos a desarrollar durante estos años. Y un elemento estratégico que habíamos pensado que se debería impulsar es un sistema de conservación cantonal, donde efectivamente el tema del ordenamiento territorial y de la planificación tenga un concepto diferente a lo que se había venido manejando hasta ahora. Entonces, en esa lógica, un primer elemento que quiero dejar sentado es el hecho de que nos parece que el sistema verde urbano viene a romper esta lógica tan vertical, digamos, que han transitado nuestros municipios, nuestros gobiernos locales, de que la naturaleza es vista como muchas veces como un obstáculo. Nosotros pensamos, al contrario, que nosotros somos parte de esta naturaleza. Entonces, me parece que un primer elemento de ruptura es considerar de que en la planificación, y además en la planificación de largo plazo, tiene que cambiarse este orden de la ecuación. Es decir, cuando justamente la idea del libro que dice integrar la naturaleza, a nosotros parece que, es un concepto muy profundo, pero me parece que, nos parece a nosotros en el municipio, de que este tema de visualizar que nosotros somos parte de la naturaleza, que nosotros no somos los dominantes de la naturaleza, sino que somos parte intrínseca de eso, debería ser el signo para los siguientes años. Entonces, yo me permitiría plantear que producto de ello, entonces, que planteamos un paradigma diferente. O sea, nosotros planteamos que la planificación debe tener un paradigma diferente a lo que se ha venido manejando hasta ahora. Donde asumamos que la naturaleza y sus ciclos tienen que ser entendidos para poder actuar. Y nos parece a nosotros de que muy poco hemos todavía entendido de estos ciclos de la naturaleza en las ciudades. Desde allí, el tema del sistema verde urbano como parte vertebrador del nuevo ordenamiento territorial del cantón y de la ciudad, creemos que es un eje vertebrador de aquí para los siguientes 20 años. Al menos para los siguientes 20 años. Entonces, eso implica, entre otras cosas, que generemos un gran acuerdo un gran acuerdo local aquí en Loja, que nos permita efectivamente conceptualizar de que ese es el camino a seguir. Nosotros en estos últimos meses o en estos últimos años, digamos, se ha venido impulsando una serie de
de actividades importantes con relación a innovaciones ambientales que se han ido dando. Pero básicamente yo creo que el tema del sistema verde urbano también es producto de un acumulado histórico de al menos 30 o 40 años que vive Loja. Entonces creo, y quiero rescatar ese elemento también, es decir, de que esto es producto de una acumulación histórica de conocimiento, de prácticas, inclusive de militancias sociales y de militancias ciudadanas en pos de conseguir algo diferente. Un segundo elemento que yo también quería plantear es de que producto de ese elemento, digamos, disgregador o irruptor de lo que conceptualizamos como la planificación, es de que nosotros proponemos de que a partir de allí debería haber un cambio civilizatorio en quienes vivimos acá en Loja. Y ese cambio civilizatorio que implique pensar de otra manera el desarrollo, donde el desarrollo no significa acumulación económica, sino donde fundamentalmente pensamos de que ese cambio debe partir por el hecho de una convivencia armónica. Una convivencia armónica entre quienes vivimos aquí y con el entorno que estamos que nos ha tocado vivir. Digamos, este segundo elemento que nos parece que es fundamental, también debería posicionar a la planificación desde una perspectiva de cómo generamos todo, es decir, insisto, sobre las perspectivas de que la generación de obras, de acciones desde el municipio y desde el cantón, fundamentalmente sean para permitir un mejor vivir para quienes estamos acá. Partiendo del hecho de que no debemos ver solamente el desarrollo como un producto de acumulación económica, sino como un producto de bienestar. Y allí, evidentemente, desde el punto de vista filosófico, como una permanente búsqueda de felicidad. Y creo que eso finalmente es lo que proponemos o se propone con el sistema verde y con la nueva forma de conceptualizar el tema de la planificación, o sea, una búsqueda de un bienestar conjunto, colectivo, donde vivamos armónicamente y donde pasemos de el antropocentrismo, que es el que ha primado en el proceso civilizatorio que hemos vivido hasta ahora, hasta un concepto de convivencia, con el resto. Un tercer elemento que creo que también nos parece que de todo este proceso del sistema verde se sale, es el hecho de que este proceso por sí solo no podrá ser impulsado. Y no podrá ser impulsado solamente por el municipio. Nos parece que, por ejemplo, este ejercicio de diseño que se ha llevado a cabo es un ejercicio muy interesante de lo que debería ser. Es decir, juntar academia con cooperación internacional y con el ámbito, digamos, público, es sustancialmente importante. Y nosotros pensamos que ese es el camino a transitar en los siguientes años, es decir, generar nuevamente lo que decía al inicio, grandes acuerdos sociales que nos permitan efectivamente avanzar en esta dirección que estamos planteando como un modelo disruptor de la realidad. Yo creo que también en esa perspectiva, creo que es muy importante cuál es el peso que va a tener la participación ciudadana. Y no, a nosotros nos parece que la participación ciudadana no solamente se tiene que circunscribir al ámbito de estar presente en la toma de decisiones, sino fundamentalmente nosotros pensamos que la participación ciudadana tiene que darse como un producto de un ejercicio político de ir tomando y de ir ejerciendo, digamos, decisiones sobre las acciones que se realizan. Entonces, desde allí vemos que
Es importante que desde los barrios también, como lo decía Ramiro en su momento, cómo desde la periferia al centro se han ido generando ciertos procesos de planificación, pero a nosotros nos parece que eso deberíamos seguirlo profundizando. Y entonces, para que la participación no se convierta en un mero ejercicio de estar presente, sino para que la participación se convierta en un real ejercicio de toma de decisiones. Finalmente, un cuarto elemento que quería rescatar aquí es el hecho de que una planificación, como todo producto de elaboración social, tiene que ser cambiante y mutante en el tiempo y en las formas. Entonces nosotros pensamos de que estos procesos de planificación no deben ser específicamente de los especialistas. Los procesos de planificación deben ser fundamentalmente vistos como resultado de las exigencias y de la movilización social. Y desde allí entonces nosotros pensamos que es muy importante que haya procesos de incrementar el tejido social acá en Loja, de tal manera que podamos tener efectivamente decisiones mucho más articuladas y mucho más profundas. Y para terminar este momento quisiera que me permitan compartir la pantalla porque tengo un par de láminas que quisiera indicarles que tiene que ver básicamente con cómo nosotros hemos definido el tema del ordenamiento territorial en el plan de uso y gestión del suelo y en el plan de desarrollo que estamos terminando de elaborar y que de alguna manera sintetiza un poco lo que hemos venido comentando en este momento. Entonces, si me pueden permitir compartir la pantalla. Adelante, Diego. ¿Sería? Sí, puedes compartirla ya directamente. Ya. A ver. Permítame un momento. Quiero compartir la pantalla, César. ¿Cómo la hago? Ahí abajo. ¿Aquí? Perdón. Compartir pantalla. Ya. ¿Ya la tienes levantada? Allí. Un primer elemento que queríamos mostrar acá es cómo el sistema verde urbano se ha convertido para nosotros en el componente estructurante de la ciudad. Si podemos ver el diseño establecido en el sistema verde, es el que estructura la forma y todo el tema de cómo se va a ir desarrollando la ciudad. Entonces, claro, están aquí los megaparques establecidos, los parques urbanos, los parques de bolsillo, los senderos que han sido propuestos, el tema de los ríos como procesos de conectores, pero también si vemos por aquí las áreas de expansión de la ciudad que tienen que ver con un relacionamiento directo de esto. Eso, digamos, en términos de la ciudad, pero nosotros nos parecía de que si bien es cierto, este es un sistema que permite a la ciudad verla, pero nos parecía también que necesario que esto mismo lo traspasemos al cantón. Y entonces en esa lógica, vemos como características de base de que a nivel cantonal lo que predomina es el bosque nativo, y el páramo. Sin embargo, hay algunos problemas por el tema de pastizales y plantaciones forestales. Y yo aquí me quiero detener un momento, porque a veces pensamos que los procesos de forestación o de siembra de árboles muchas veces o siempre son provechosos, cuando no necesariamente es así. Entonces nosotros vemos que en algunas partes eso nos está causando problemas. Eso por un lado. Por otro lado, también vemos tenemos un tema sustancialmente importante y es la riqueza biológica e hídrica que tenemos en el cantón. Entonces, si vemos un poco en esta área, el llamado área del Zamora, donde cada vez se establece mayores investigaciones y determinaciones de la riqueza que existe, más todo el tema de la llamada estrella hídrica, que también es una zona sumamente importante para el cantón, y todas las áreas, digamos, hídricas que nosotros como municipio tenemos que precautelar para el futuro de Loja,
Entonces, en esa, tomando como consideraciones eso, más el asunto del sistema verde, con elementos de conectividad y todo lo demás, planteamos que y esta es la base del ordenamiento territorial del cantón, donde si lo vemos paulatinamente, establecimos de que, digamos, estamos ya próximos, esperamos que en las siguientes 2 semanas a aprobar ya en segunda y definitiva la ordenanza que establece las zonas de conservación y área sostenible en una primera fase en 30.000 hectáreas, pero paulatinamente la idea es que vayamos conservando y vayamos generando todo un proceso de conectores allí, que nos permita finalmente, como áreas de conservación, tener una declaratoria de 90.000 hectáreas, pero también integrados a todos los sistemas de parques nacionales, a todo el sistema de parques privados, etcétera, lo que harían que efectivamente nuestro proceso de ordenamiento territorial se base en la naturaleza. Y finalmente, en esa lógica, digamos, la propuesta final que hemos realizado como un elemento de ordenamiento territorial es esta, justamente donde se define cuáles son las áreas urbanas y también definidas como un proceso de los siguientes de 20, 30 años, cuáles serán las áreas urbanas parroquiales que más se desarrollen y que tenemos que poner atención para que no generar problemas adicionales. Obviamente también las áreas de las centralidades urbanas, que nosotros pensamos que también hay que desarrollar un modelo de asentamientos urbanos armónicos y adecuados, y nuevamente allí cabe lo que se ha dicho en este concepto, integrar la naturaleza a eso. Y simplemente para ir concluyendo, digamos, hay todo un elemento conceptualizado de lo que debería ser el ordenamiento territorial para Loja. Entonces, en esa perspectiva, y con esto termino, nosotros hacemos una invitación, como lo había comentado, de que podamos ir avanzando en la lógica de construir procesos de ordenamiento territorial, planificación, que tenga como centro y como concepto fundamental que nosotros somos parte integrante de la naturaleza, digamos, aunque a veces es un poco complicado definir qué es la naturaleza. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que estamos en un proceso muy consciente de que si no hacemos en este momento una ruptura conceptual y una ruptura práctica en las formas de trabajo que hemos llevado, realmente Loja no tendrá sostenibilidad. Entonces nosotros más bien queremos hacer un llamado a iniciar este proceso de construcción colectiva y que parta por, como decía, por un elemento de un gran acuerdo que nos permita avanzar en eso. Creo que eso, entre otras cosas, ha permitido que este sistema verde urbano nos venga a mover el piso muy fuertemente en cómo queremos generar un cantón de aquí a 20, 30 años. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Diego, por compartir esa reflexión y sobre todo cómo ha sido plasmado, cómo se articula ese sistema verde urbano en sus diferentes escalas, tanto cantonal como en la escala urbana. Y recojo una frase que mencionaste al inicio y con la que terminaste también, que somos parte de la naturaleza, ¿no? Creo que eso ya en sí refleja un cambio de paradigma en la forma de planificar y entender el territorio en sus diferentes escalas y también en la escala barrial, ¿no? Y ahí también un poco apela a lo que mencionabas, la necesidad de articulación de diferentes actores para que esta propuesta, este proyecto de ciudad, de territorio, efectivamente se lleve adelante, ¿no? Con este acuerdo social. Y un poco ya bajando en esa escala es lo que nosotros nos adentramos en el segundo y tercer capítulo de la publicación, donde justamente en un trabajo conjunto con profesores y estudiantes de la carrera de arquitectura de la UTPL,
Se implementaron algunas metodologías participativas que buscaron proponer justamente ideas de diseño urbano para barrios sostenibles, un ejercicio que se aplicó en 10 barrios periféricos de la ciudad de Loja, y también para activar el espacio público, ¿no? Donde la participación activa de los moradores en ese proceso fue clave. Para un poquito que nos comente esto, invitamos a Patricio Cuadrado, él es docente investigador de la carrera de arquitectura de la UTPL, quien nos va a comentar un poco más de esta experiencia. Patricio, bienvenido. Buenas noches. Por mi parte, quiero agradecer este espacio que me están brindando para compartir. En primer lugar, y agradecer la experiencia que hemos podido tener como academia, como parte del equipo de profesores y de estudiantes que pudimos participar y aprovechar de todos esta oportunidad para nosotros que ha sido todos estos procesos que ha podido llevar la GIZ en unión con el municipio. Yo les voy a compartir y a describir las experiencias que hemos podido desarrollar en torno a las prácticas que pudimos trabajar desde la universidad como experiencias y aportes desde la academia. Voy a hacer una descripción de los tres espacios principales que constan, tres aspectos principales en los que pudimos vincularnos, que están como componentes del libro en el capítulo 2 y 3. Estos tres componentes se centran principalmente en el Taller Urbano Internacional Loja 2019, en la gira internacional que pudimos desarrollar a la ciudad de Medellín, y en el taller Placemaking, también que pudimos desarrollar trabajando en los barrios periféricos de la ciudad de Loja, como aporte a la comunidad. En primer lugar, el segundo taller urbano internacional en el que pudimos trabajar, la metodología se centró en la vinculación de 5 profesores internacionales que muy generosamente compartieron sus experiencias y sus las metodologías de cómo ellos abordan el estudio de la ciudad y cómo ellos tratan estos procesos participativos en cuanto a temas tan importantes que se están en los que se centró todas las intervenciones que desarrollamos en torno a sostenibilidad, patrimonio, infraestructura verde, arquitectura del paisaje. Esto nos permitió entender el territorio desde sus cualidades, desde la geografía, del clima, valorando lo que tenemos, los recursos que tenemos. Las intervenciones se centraron en 10 barrios periféricos de Loja, que están en la pantalla. Les voy a mostrar la experiencia que tuvimos en el barrio Las Palmeras, ya que yo fui tutor en este grupo, junto con 2 profesoras internacionales, las cuales nos compartieron su metodología de análisis y de aproximación a cómo abordar el estudio de la problemática en el espacio público, en este caso. En el espacio público, siempre teniendo una visión de que los aportes sean o tengan un enfoque sostenible. En este caso, la metodología se centró en entender, en primer lugar, desde el ámbito social, las prácticas del habitar, cómo la gente habita el territorio, cómo la gente produce en el territorio, qué hace la gente sobre el territorio. En este mismo sentido, pudimos desarrollar y entender a partir de estos diagramas el diagnóstico de la problemática y para de esta manera poder afrontar y desarrollar proyectos que sean coherentes con el barrio, coherentes y en la mayoría de lo posible que sean reales. Porque se tiene la percepción de que los ejercicios desarrollados en la academia no son construibles, pero el objetivo de los talleres que se llevaron siempre fueron pensados con un enfoque de sostenibilidad, de que sean construibles, de que puedan ser aplicables. Tenemos aquí intervenciones sobre el espacio público del barrio Las Palmeras. Se proyectaron infraestructuras livianas que se puedan construir en etapas, aprovechando el recurso de la topografía. En este caso pudimos entender que la topografía no es un problema, más bien es un recurso. Se propone estos proyectos que se adaptan a la topografía y están en consonancia con ella. Por el tiempo, voy a exponer rápidamente el segundo punto en el espacio en el que pudimos trabajar y aportar, que
sería la gira académica Medellín 2019. En este caso pudimos visitar la ciudad, hacer recorridos sobre proyectos reales construidos en el espacio público. Nada más voy a mencionar este proyecto de los parques del río que se construyeron en el borde de este río que atraviesa Medellín, en donde se recuperó todo un flanco al lado, mejor dicho, los dos flancos al lado del río, en donde existían vías de alto tráfico y en la actualidad existe un gran parque a escala de ciudad. Como digo, hemos tenido la suerte también de visitar la ciudad y también de hacer los recorridos con los actores principales o los planificadores de estos espacios. En este caso, el arquitecto Juan David Hoyos y el arquitecto Carlos Cano, que muy generosamente nos acompañaron en las obras y nos mostraron todo los proyectos, cómo se desarrollaron y cómo fueron concebidos. Entonces, estas experiencias yo creo que han sido muy enriquecedoras, no solo para los estudiantes, sino también para nosotros, porque nos han permitido tener una visión más amplia de cómo podemos abordar problemáticas urbanas en unas ciudades de una escala mayor a la nuestra, pero que se pueden aplicar y replicar en Loja. El tercer espacio en el que pudimos aportar es el taller Placemaking, que básicamente se centra en proyectos participativos, donde los estudiantes hicieron el ejercicio de hacer, con las metodologías de dos profesoras que vinieron desde Guatemala, llevar este tema de mapeo, de hacer reuniones con la comunidad, para de esta manera considerarlas como protagonistas de las soluciones sobre el espacio público. Siempre planteamos soluciones desde el punto de vista, no sé, desde la academia, de las instituciones, desde una planificación desde arriba, pero nos dimos cuenta que es muy importante siempre tener en consideración los criterios de la gente que habita estos espacios. En este caso, en el barrio Las Palmeras, pudimos hacer recorridos, hacer con las metodologías que nos enseñaron las profesoras y que a la final creo que son experiencias que a los estudiantes les van a servir para su vida profesional, porque son metodologías que se puede aplicar en cualquier espacio para desarrollar prácticas de construcción sobre el espacio público y tratar de generar o construir soluciones reales a problemas reales. En este caso tenemos las intervenciones que desarrollamos sobre el espacio público de Las Palmeras, proyectos de mobiliarios, proyectos que la gente necesita. Y en este mismo espacio pudimos desarrollar también prácticas de construcción en complemento a proyectos que ya se desarrollaron, asimismo con la participación del municipio de Loja y con la GIZ, que tiene que ver con la mejora de 5 espacios públicos de la ciudad de Loja. En este caso, en el lote Barrio Bonito, en donde se hizo el análisis del espacio y se complementó con equipamiento que se consideró necesario por parte de la comunidad, con la participación y los actores de la comunidad, del presidente Barrial, la comunidad, que también participaron activamente junto con los estudiantes y también el aporte del municipio. En el barrio Las Palmeras, asimismo tuvimos la suerte de complementar el espacio público, este espacio verde alargado, complementarlo con mobiliario y a la final en la actualidad es un pequeño parque lineal, es un espacio muy visitado que ha tenido mucho éxito y asimismo los estudiantes tuvieron la experiencia de construir los mobiliarios directamente y con ayuda de la comunidad e implantarlos en el lugar. En el barrio Capulí también se hizo una intervención sobre el espacio público. Se desarrolló esta especie de pasarela en conexión con un espacio público existente. En el barrio Jipiro también se desarrolló equipamientos complementarios a un proyecto que ya existía. En el barrio Jaime Roldós, asimismo los estudiantes experimentaron con estos prototipos de piezas de
hormigón que servían de acuerdo a la disposición como mobiliario y en la cual se le podía dar muchos usos. Para complementar, como parte del grupo de profesores, pudimos entender que al hablar de ciudades sostenibles hay que entender y valorar los recursos del territorio. En nuestra ciudad y en nuestro medio tenemos muchos recursos que no los hemos sabido aprovechar. Y esto se puede lograr a partir de proyectos participativos y decisión política. En este caso tuvimos la participación de la GIZ, la colaboración del municipio y de la comunidad. Hasta ahí terminaría mi participación. Muchas gracias, Patricio, por contarnos la experiencia desde el punto de vista de los profesores. Creo que, sin lugar a dudas, como mencionabas, ese intercambio de experiencias con otras ciudades, con otros profesionales de la región, enriquece los procesos desde lo local, contribuye con nuestras nuevas miradas en el territorio, y eso sirve para sumar. También nos gustaría conocer el punto de vista desde los estudiantes, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo desde los talleres, desde la gira de Medellín, desde las intervenciones pequeñas realizadas en los espacios públicos? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo esto también generó un cambio o un fortalecimiento en los mismos procesos que venían desarrollando? Para ello tenemos a Cintia Polo. Ella es estudiante de la carrera de de la universidad. Cintia, por favor. Muchas gracias, Laurita. Primeramente, muy buenas noches a todos y a las personas que también nos siguen en las redes, que son personas que se preocupan por el desarrollo de la ciudad de Loja. Muchas gracias por prestarle atención a la publicación de todos los proyectos que nosotros desarrollamos como estudiantes en nuestra facultad con el apoyo de la Universidad Técnica, el municipio de Loja y la GIZ. Yo voy a compartir mis experiencias. Voy a compartir unas diapositivas. A ver. Ahí estamos. Ok. Loja hacia una ciudad verde y sostenible. Nosotros lo que realizamos como estudiantes de la Facultad de Arquitectura fueron reconocimiento de estrategias urbanas para mejorar nuestras ciudades, tanto en los talleres como en el viaje internacional que fue realizado a Medellín. Yo empezaré con el viaje internacional, que fue un viaje guiado por el arquitecto Boris Albornoz, el arquitecto Patricio Cuadrado, el arquitecto Carlos Cano y el arquitecto Juan David Hoyos, los dos últimos colombianos. Para hacer un recuento, Loja y Medellín son ciudades a diferentes escalas. Sin embargo, comparten similitudes en geografía. Son ciudades rodeadas de montañas y atravesadas por ríos. Por lo tanto, el crecimiento orgánico inicial es un tanto similar. Son ciudades que, por su forma geográfica, tienen estilos de vida similares. Nosotros bajamos para trabajar y subimos para dormir, al igual que Medellín. Para hacer un análisis corto, una de las experiencias que hicimos como estudiantes de la facultad fue analizar las estrategias que utilizó Medellín para poder llegar a ser hoy en día uno de los ejemplos de ciudad a nivel latinoamericano y también del mundo. La primera estrategia es la empatía y la comunicación. Las estrategias que utiliza Medellín son incluir el arte y la cultura como estrategias de comunicación para que las personas al momento de compartir la música y el arte definan compromisos que son indispensables a la hora de proyectar a la ciudad, tanto como talleres o puede ser como las mismas artes vivas. Se utiliza mucho el urbanismo social, tanto en casas como en parques o en calles, en todos lados. Cuando nosotros tenemos un cliente como arquitecto, siempre preguntamos cómo quieren su casa, pero nunca en la ciudad, muy pocas veces o en los últimos años, se ha preguntado a los ciudadanos cómo quieren sus ciudades. Entonces, a través de esto, es la implementación de este tipo de proyectos que tiene la UTPL, de incluir a la ciudadanía dentro de los proyectos que planteamos desde la academia. Nosotros visitamos las UVAs, que son unidades de vida articuladas, espacios que son recreados alrededor de los tanques de agua potable de la ciudad de Medellín, que
de pasar de lugares abandonados y peligrosos, pasaron a ser espacios multipropósitos que mezclan la cultura, el arte y la recreación, utilizando el urbanismo social. Otra estrategia, así rápidamente, es la belleza y la inclusión. La arquitectura es una herramienta extraordinaria, pero la calidad también influye mucho en los espacios que proyectamos. En Medellín, la característica es que se utilizan los espacios y los proyectos de mejor calidad para las zonas con mayores problemas de la ciudad, como por ejemplo la biblioteca, el Parque Biblioteca Belén, la Biblioteca Pública EPM, entre otras, muchas, la Biblioteca San Javier, entre otras. La inclusión es un tema objetivo, pero también tiene mucho que ver con la parte mental y la parte aspiracional. Un niño que se críe, que se desarrolle en estos espacios, se siente importante para el desarrollo de la ciudad, y por ello hace que con cada generación la ciudad se mejore y va a llegar el momento en el que estos niños sean los que hagan el cambio y el salto que nosotros queremos dar 20 años antes. Otra estrategia es tener una comprensión real de la ciudad, elaborar sistemas que hagan recorrer a la gente y para generar esta dinámica dentro de la ciudad. Y eso es lo que hizo los artefactos urbanos con los proyectos de los artefactos urbanos, hacer que la ciudadanía lojana empiece a recorrer los espacios que fueron edificados, pequeñas intervenciones de acupuntura que nos permitieron tener una visión más real de lo que es la ciudad de Loja. Esta es una estrategia que aplicó Medellín en un inicio, una estrategia muy, muy acertada en realidad, como lo es la Comuna 13, donde antes de ser una escalinata referente del narcotráfico, pasó a ser un referente de la ciudad de Medellín, siendo uno de los pasajes con mayores artesanías y cultura y museos. Para ir un poco más rápido, la conectividad y la diversidad entre los transportes de Medellín también es algo importante. Se tiene en cuenta mucho la proyección motorizada, pero también se tiene en cuenta a nivel peatonal, a nivel de ciclista. Inclusive se utiliza el metrocable para llegar a asentamientos urbanos en las colinas que son de muy difícil acceso. Esta proyección de conectar estos espacios multidinámicos hace que entre ellos se multiplique y hace que a través de estas operaciones se creen nuevas redes que permitan que la economía de la ciudad mejore. Otra estrategia es las operaciones multiescalables. Medellín incluye mucho la acupuntura y va de proyectos pequeños a primera escala, a crecer a proyectos más grandes que permiten llevar de un nivel estratégico a dinamizar la economía de la ciudad, pasando de un asistencialismo económico urbano a una ciudad que puede generar sus propios recursos para desarrollar sus propios proyectos, como lo es hoy en día el proyecto Parques de Río, que fue explicado anteriormente por el arquitecto Patricio Cuadrado. Este proyecto tuvimos la oportunidad de visitar con el arquitecto Juan David Hoyos, que es el arquitecto diseñador. Lo visitamos durante la construcción y fuimos partícipes de cómo fue el proceso para desarrollarlo. Este proyecto rescata prácticamente dos autopistas al lado del río Medellín, que se mandó todo lo motorizado a la parte inferior y se recuperó todo el espacio público en la parte superior. Es un proyecto que tiene 1 kilómetro actualmente, pero está proyectado para 10 kilómetros de distancia a lo largo de todo el centro de Medellín. Estos proyectos son prácticamente para lo que Medellín ha estado esperando desde la primera arquitectura que impartió. Dicho esto, paso a la realidad que estamos viviendo en Loja. Como estudiante de arquitectura, hemos estudiado mucho la parte urbana y a partir del segundo taller urbano internacional nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que se dejan de lado, como lo es la participación de las personas para el diseño de barrios sostenibles. En este taller tuvimos la metodología y procesos para entender las necesidades de barrios, las mismas que están recopiladas en los capítulos del libro, y en ello explicamos todo lo que es el proceso que hicimos en mi caso de Ciudad Alegría.
para poder desarrollar prototipos de posibles soluciones muy orientadas a la realidad. Se realizan prototipos de espacios sostenibles y a partir de espacios participativos. Proyectos prototipos que posteriormente, gracias al taller de placemaking, pudimos pasar ciertas etapas de proyecto de ejecución. Nos ayudaron con metodologías, con procesos, con herramientas que nos permitieron organizar mejor la información que recibíamos de la ciudad, cómo obtenerla, cómo procesarla y cómo proyectarla. Entonces, aquí vienen acciones que son a corto, medio y largo plazo. Acciones que luego empezamos a proyectar y a construir las acciones de corto plazo. Estas acciones nos llevaron a propuestas que seguramente están recopiladas en el libro, como la que podemos ver en la última imagen, que son proyectos de cómo podríamos utilizar los espacios públicos y dinamizarlos adaptados a la comunidad y a los barrios, porque son proyectos que los trabajamos en conjunto con las personas del barrio. En mi caso, nosotros construimos lo que es el Mirador en Capulí, proyecto dirigido por el arquitecto Boris Albornoz. Este proyecto busca hacer que este espacio sea un lugar más de encuentro y tenga una identidad para la parte de este espacio, creando así la red que comentaba antes de espacios que permitan conectar toda la ciudad. Ninguna ciudad termina de transformar su realidad, todo es un constante cambio, pero tenemos que dar ciertas pautas y estrategias para poder seguir, para poder avanzar. Es importante tener esta recopilación de información y de propuestas desde la academia, desde el municipio de Loja, desde la GIZ, para en un futuro decir de aquí partimos y hacia acá vamos. Somos responsables de las ciudades que habitamos y de las generaciones que vienen para habitarlas después. Dicho esto, agradezco mucho su atención. ¿Sí? Muchas gracias, Cintia, y a todos los panelistas que nos acompañaron la tarde de hoy con sus reflexiones, aprendizajes y experiencias. También en esta última parte ya nos adentramos un poquito en el libro, nos sumergimos en la publicación. Y ahora quisiera dar la palabra a María Dolores Roda, quien en representación de la Dirección de Vinculación de la UTPL va a realizar la presentación del libro. María Dolores. Bueno, muchísimas gracias y un gusto saludarles a los presentes y también a todos los que nos acompañan a través de redes, ¿no? Es un gusto poder en este momento hacer el lanzamiento oficial de un material académico plasmado en un libro denominado Laboratorio Urbano de Loja, Integrar la Naturaleza. Como lo hemos venido escuchando durante este tiempo, ha sido un trabajo arduo en donde ha intervenido la academia a través de la Universidad Técnica Particular de Loja, el municipio y la Corporación Alemana GIZ. Desde vinculación con la sociedad, es muy importante poder apoyar a que se consoliden toda esta clase de proyectos, porque como bien dijo Ramiro al principio, nuestra intención es que se pueda dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un proyecto o una muestra de que la articulación, de que el apoyo, el comprometimiento y sobre todo la integración de los tres actores más la sociedad civil puede plasmarse en resultados realmente positivos. Este libro, como bien lo dijeron, tiene tres capítulos. Un primer capítulo que recopiló o realizó un diagnóstico, pretendió realizar un diagnóstico para poder identificar modelos de sostenibles, ¿no? En ciudades sostenibles para que se pueda tomar como referencia y poder nosotros plasmar en proyectos en nuestra ciudad. El segundo y tercer capítulo ya ve, como comentaron nuestros compañeros en sus intervenciones, se plasma ya a través de metodologías participativas un modelo de un sistema urbano sostenible para que pueda
de verse reflejado ya en proyectos tangibles en nuestra ciudad. Me gustó mucho la concepción que tiene el municipio y también es muy loable lo que la universidad a través de la parte técnica ha logrado desarrollar y concebir para que se pueda tener un proyecto integrador. Sobre todo, algo muy importante es que se piensa mucho en el bienestar, no en un bienestar económico, sino en una parte sostenible, en donde se haya o tenga una articulación desde la parte social y la naturaleza. Desde la visión de la universidad es siempre apoyar y vincular a los participantes, pero también que sean actores prioritarios nuestros estudiantes. Es por eso que es muy importante mirar cómo el trabajo entre docentes e investigadores, docentes externos, internacionales y nuestros estudiantes hayamos podido aportar para que esto ya se vea consolidado en esta muestra de este libro. Esperamos muy pronto tener el impreso, como decía nuestro señor alcalde. Mientras tanto, les invitamos a que descarguen este libro a través del link que a continuación se va a poner. Esperamos que esto pueda llegar no solamente a ciudadanos de Loja, sino a personas en todo el país, para que se mire lo que estamos trabajando como ciudad y sobre todo de la mano de la academia. Muchísimas gracias a todos y esperamos tener también una retroalimentación de los lectores de este libro. Muchas gracias, María Dolores, por, digamos, hacer ya el lanzamiento oficial del libro. Van a tener el link colgado en las redes sociales, tanto de la GIZ como de la UTPL, donde se lo podrán descargar. Y tenemos el compromiso para hacerlo llegar también en físico. Así que con esto, agradecerle nuevamente a todos la noche de hoy, quienes nos acompañaron tanto en el conversatorio, al señor alcalde, Ramiro, María Dolores, Cintia, Patricio, muchas gracias, y Diego. Muchas gracias a todos. Creo que es una discusión que da para mucho, para seguir, creo que conversándolo y sin lugar a duda creo que tendremos más espacio, como mencionaba Diego, también esto requiere de un acuerdo social, no va a depender de una sola instancia, una institución, el convertir a Loja en una ciudad verde y sostenible, esto depende también de la actuación de los diferentes actores y sus roles que tienen en la sociedad, de la academia, la sociedad civil, el sector privado, gobierno local, cada uno aportar con su granito de arena y también la cooperación internacional. Ahora para cerrar quisiéramos dar paso a un breve video que se preparó justamente sobre el sistema verde urbano de Loja y con esto ya cerramos el evento. Muchas gracias a todos y buenas noches. La propuesta de un sistema verde para la ciudad de Loja pretende la reintegración de la naturaleza en la planificación urbana y la conexión con la biodiversidad en sus tres niveles: natural, interfaz y urbano. Los núcleos del sistema verde urbano son espacios que, por su grado de naturalidad y condiciones de conservación y restauración ecológica, se convierten en la parte estructurante del sistema. Los conectores del sistema verde urbano son elementos que funcionan como ejes de biodiversidad, vinculando los núcleos en diversas intensidades y dándoles sinergia al sistema propuesto. El enfoque del Parque Agrícola La Florida se basa en la generación de zonas productivas como incentivo hacia la economía local y seguridad alimentaria. Los conectores verdes artificiales procuran la revitalización urbana mediante la integración paisajística y ecológica por medio del uso de especies vegetales nativas. Los conectores azules naturales buscan la restauración, reforestación y enriquecimiento, tanto de sus caudales como de sus riberas naturales o modificadas. El Parque de las Cometas apunta hacia la recreación activa y pasiva familiar, además de generar una conexión entre sus barrios colindantes. El Sistema Verde Urbano busca la recuperación y potencialización de espacios naturales y espacios públicos, convirtiendo a Loja en una ciudad verde y sostenible.